Hola, muy buenas a todos chavales, soy Traigars y hoy venimos con un nuevo episodio de Disguardos Mind. Sí señores, ya nos encontramos en el día 16 y hemos pasado por muchas situaciones. Se nos ha unido Marcos, hemos perdido a ¿cómo se llama? Katia, a Marín también en el episodio anterior y la verdad pues lo de Marín es asombroso. Porque siempre estaba herido, siempre se lastimaba, se enfermaba. Y por usarlo una noche para mandarlo a buscar cosas por equivocación, lo mata. Si hubiese sobrevivido una noche más, lo hubiese podido mandar al hospital y lo hubiesen curado. Pero lo perdimos. Y en sustitución a él le ha llegado Marcos, que es nuestro tanque de guerra, el que va a ir a buscar cosas y vea. Marcos está buscando suministro y ha traído algunas cosas interesantes. 20 de agua y 1 de alimento. Es una mala noche. Pablo estaba abrumado por la pena y no podía dormir, por lo que Arika intentó consolarlo. Pablo está muy mal, vean que Arika lo está tratando de consolar y pues le cuesta. Arika se encuentra mucho mejor, solo hay que estar pendiente de ella. Bueno, los medicamentos surtieron efectos. Veamos, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a Pablo. Está muy pero que muy deprimido, señores. Así que vamos a ver si lo mandamos a dormir. Y Arika está enferma, triste, cansada y con hambre. La verdad lo del hambre ya está cansado en el sentido porque es que... ¿qué hago? Vamos a ver si le damos estas cervezas y que... Vale, se la tome. Ah, tú que entro acá. Bien. Vale, vamos a hablar contigo. Porque no puedes estar así, tío. Vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes, yo sé que tú puedes. Vamos, Vale no puede rendirte, le dice Marco. Saber, lo sé, pero todo esto, pues, Vale, está mal, no te puedes rendir, tienes una familia esperándote, así que, no. Es mucho para ti. Y veamos. Eso es, Marco, mejorando, deprimido, madre, Vale, si hace algo. No hace nada. Así que Pablo, vamos a darte una botellita porque necesito que salgas de esa depresión porque no vas a dejar sobrevivir al grupo. No vas a dormir a Arika y todos vamos a estar mal. Y vean, acaba de llegar el comerciante. A ver, Vale, quédate aquí. Y Marcos, dale para allá. Vale, que vaya a cocinar, vaya a hacer unas cervezas porque yo veo que me estoy quedando sin ella. Vamos a ver. No tengo leña, tío. No tengo leña. Hago todo. Vamos a hacer leña. Estas 10, yo creo que basta. Marcos, vamos a ver. ¿Cómo es que nos dice este hombre? Tiene balas, tiene cervezas, pues por lo tanto la cerveza me va a valer poco. Vamos a ver, yo tengo 2 de cervezas. ¿Qué me das tú por 2 de cerveza? Dame esto. Como eso no vale, joder, pero todo. A ver. Trato hecho por esto. Pues esto es algo que yo necesito en verdad, los componentes. Estoy muy mal sin ellos. Así que sí, vamos a darle eso. Y vamos a ver si le podemos dar. ¿Qué le damos? Madera, tengo 4 de madera, joder. No tengo que darle. Vamos a ver una cosa, porque es que yo quiero ver si puedo mejorar esta mesa de trabajo. Joder. ¿Qué nos falta? Nos falta... Joder. Tenía la madera y este tonto... Ahí, ya. Córtala. ¿Cuánto poder que hizo? A ver, la madera. 10 de madera tenemos. Así que vamos a destilar cervezas con eso. 1, 2, 3. Con 3 puedo hacer, sí. Así que 3. Me hace faltan 5 de madera. Así que vamos a ver si este hombre nos vende 5 de madera. A ver, yo quiero 1, 2, 3, 4 5. Ok. Yo te doy algo de esto. Un poquito de azúcar. Un componente y de acuerdo. Trato hecho. Por esto me da la madera que necesito. Así que andate.
Vamos a ver. Vale, ya estoy tirando la cerveza y que vaya a dormir. Mientras que Marcos, pues... Bueno, mira, aquí. Mejore la mesa de trabajo. Va a tardar una hora. Con esta mesa de trabajo mejorada, vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí vemos el estofado dándonos, perdón, la chimenea dándonos calor. Ya estamos a 15 grados, las nuevas cosas mejoran. Y veamos. Otra pequeña casa. Lástima que no tenga madera por aquí. Yo me la acabé toda. Hice un puntazo. Y listo. Mesa de trabajo mejorada. Y vean esto, tío. Todo lo que podemos hacer. Un destilador de alcohol. Va a destilar el aguardiente en alcohol puro y de alta calidad. Bien. También tenemos aquí una guitarra. ¿Qué es esto? Es importante tener algo con lo que ocupar el tiempo. La guitarra puede levantarnos el ánimo, especialmente si la persona que lo toca sabe lo que hace. Pues esto para levantar el ánimo y aquí. Bien. Yo no tenía más componentes. Piezas reforzadas. Cuando tomemos los agujeros y la ventana del refugio, deberemos reforzar la puerta y utilizar sistema de alarma de sencillo. Joder, primero todo lo que pide. Pide 15 de madera, 30 de componentes y esto. Yo creo que esto va a ser lo que vamos a necesitar construir, ya que vamos a reforzar las puertas y no podrán entrar con facilidad. Con lo cual van a despertar a nuestros compañeros muy rápido. Así que nada. Si esta cerveza está lista, pues le compramos, pero no creo. Mientras vamos a descansar, porque Marco está también muy cansado y esta gente también tiene mucha hambre. Además de que Arika, a pesar de estar enferma, a pesar de estar mucho mejor, sigue enferma y necesita cama. Ya papá se le pasó, está deprimido y está triste. Viene de maravilla. Vamos a ver, yo creo que está bastante listo ahorita. Y podremos comprarle cosas muy importantes a este hombre. Como sé, tal vez comida pueda comprarle. Papá, que también estoy corto de medicina. Esos pobres vivos que les robamos no merecían que les robásemos, de verdad. Pero en tiempo de necesidad, el más fuerte sobrevive, hay que estar claro. Listo. Vamos Marco. Vamos a ver qué podemos comprar con esto. Bien. Y hablemos con ese señor. No sé si comida, la verdad. Veamos. Bien. Tengo aquí 3 de cervezas. ¿Qué nos das tú por esto? A ver. Yo pensé que tenía más componentes. Dame. Comida. La leche te falta es... Oh, eso. Oh, vale, tío. Ok. Con 3 cervezas, nada, 3 comida. Joder. ¿Venda? No. Venda no quiere. Dame unos componentes ahí. Yo creo que con esto. Y... uno sí, otro sí. No. Dame acá esos componentes y ya. Ya tenemos piezas y que se vaya. Se las pide. Así que vamos a dormir y pasaremos el día. No van a comer porque estamos cortos de comida. Bueno, ya no tanto, pero sí. No pueden comer ahorita. Y acabemos el día. Bien. Están muy cansados todos. Salvo Arika, pero Arika está enferma y no la pienso mandar así. Así que Marco va a ir a moverse, va a buscar. ¿Y a dónde vamos a ir? Ya visitamos aquí. Ya visitamos la iglesia de Santa María. La avanzada militar también. Supermercado también. Casa tranquila, la de los viejos. No sé qué habrá pasado de ellos. Es una pena. Plaza central. Pues aquí para comerciar. Pero no tengo nada por comerciar. Obras de construcción. Esta obra de construcción abandonada de una zona residencial de lujo. Que iba a ser la joya de pobre. Ahora sirve como posición estratégica perfecta a los francotiradores, por lo que es peligroso visitarlo. Podremos encontrar cosas de útiles porque dejan los trabajadores y los... Pues... tiene pinta aquí, pero dice que hay problemas de que hay francotiradores y es peligroso. Así que... cierta cantidad de comida, grandes cantidades de materiales, un montón de medicamentos y un montón de piezas.
¿Han bombardeado varias veces la escuela? Por desgracia, la mayoría de los sótanos se han desturbado. Así que sería buena idea traer una pala. Si tomamos una pala para acá. El almacén. Estoy antes de un almacén de una tienda. Ahora es el escondite de un grupo de matones armados. Puede que encontremos cosas en ella, conseguir los tres dentro, así que nos vean. Pero es peligroso. ¿Dónde mataron a...? Fue aquí, ¿no? Yo creo que fue aquí. Donde mataron a Marín. Sería bueno ir por él. Edificio pequeño. Este video edificio pertenecía a una pareja de ancianos y su hijo. Pero huyeron antes de que... desde el cerco. Se rumore que hay unos individuos de aspecto sospechoso y bien armados que se refugian allí. Sería mejor que tengamos cuidado. Si vamos. Están muy cerca de mi casa, veo. Es nuestro refugio y aquí está el enemigo. Así que vamos a ir a casa media separada a ver si está Marín ahí. Y no nos vamos a llevar nada porque tampoco tenemos nada. Voy a tener mucho cuidado, en verdad. No quiero perder a Marco. Joder, lo estoy perdiendo todo. Y Marín debería estar aquí arriba. Así que vamos a ver. Ese perro ladrando, claro que sí. Y aquí está Marín, aquí está Marín. Bueno, bueno, bueno. Joder, así que venga para acá. Bien. Vamos a revisar a Marín. Pobre Marín. ¿Verdad? Una pena, que dice el cadáver de Marín. Ahora no hay tiempo para enterrarlo, pero recorrer este lugar. Tal vez vuelva aquí una vez que acabe la lucha. Joder. Bien. Marín creo que tenía un cuchillo. Sí, sí, sí. Mucha medicina, ganzúas, sierras, pues, joder. ¿Qué hay aquí? No, esta fábrica, la verdad es que no. Aquí abajo, pues, ¿qué? Escucho un ruido raro. Tío, escucho un ruido raro. A ver, aquí arriba tenemos uno. ¿Qué? Si viene para acá, me tiro. Pero no sé si viene. A ver. No, está aquí. Está ahí. Y aquí fue donde llegó Marín, que sacó toda la comida. Aquí arriba, aquí está durmiendo un hombre. Y aquí arriba hay un armario de... no sé si de armas. Pero llegar hasta allá es imposible. Es imposible, mucho movimiento. Y hace menos que me vaya de Rambo. No puedo. No puedo dormir. Se levantó. Y vamos a ver por aquí. De verdad, a ver si queda algo más de comida. Tenemos un hombre aquí, otro aquí. Esto está full de hombres. Hay aquí. Y tomate. Voy a agarrar. Ah, por sal donde esté. Esto le gritan algo. Se va. Y aquí. Vamos a intentar abrir aquí. Joder, espero de verdad que no haya nadie aquí metido, porque si no, te grita. Vean esto. Me cago en todo. Voy a ver si esto se mueve. Por acá no hay salida, tal vez. Pero aquí. Voy a ver. Hay una rea por abajo. Estoy casi seguro que son malos, que no están apuntando. A ver. ¿Qué va a hacer? Estoy viendo aquí, saca cuchillo. No me la quiero jugar. Vamos a ocultar más aquí. Y veamos. Yo no sé qué hace este tío, pero no me gusta. Este fue el que me mató. Va. Ah, una rata. Voy a tomar aire. ¿Dónde va a tomar aire? Para el otro. Ah, ok. Va a subir. O sea que no tengo que ocupar por la espalda. Lo que ocupa es esto. Este movimiento extraño. Es la 1 de la mañana. Vamos a ver. No veo nada. Me voy a jugar.
Nada, era un ratón. Por lo visto aquí hay otro ratón. Es una puerta de reja, necesito una hoja de sierra. Joder. Ellos están buscando a alguien. Es posible que haya alguien en este edificio. Vamos a ver, puede ser que esté aquí. No. La verdad, no hay nada. Vamos a quitar esto y vamos a abrir esto. Si subo por acá, pues lo más seguro me dispara, así que no me lo quiero arriesgar todavía. Bien. Ratas, sucias ratas. Y pues vamos a ver si podemos bajar aquí. Sí, vamos a poder entrar, perfecto. Son las 3 de la mañana. Vamos a esto, que nos sirve, y el tomate. Vamos a ver, necesitamos abrir esto muy rápido. Del otro lado, me cago en todo. Tengo que abrir por aquí. Aquí hay una nota, son 3 y 20. Y podemos salir por aquí, perfecto. La estoca letra... ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué leches? ¿Qué leches? No sé si está armado. Veamos. No sé si es malo o bueno. Solo va a ser... No, yo me voy a respirar. No me voy a arriesgar. Son las 4 de la mañana y si está armado, mejor. Así que mejor que me vaya sin que me note. Bien. Pues, gracias a Marín hemos recuperado muchas cosas. Tenemos medicinas ya. Tenemos alimentos y esperemos que la noche haya pasado bien. Ya es el día 17 y pues la verdad está muy bien este juego, de verdad. Igual que tengo los medicamentos. Veamos cómo pasó la noche y nos han saltado. Joder, nos han robado 3 de alimento, 2 de agua y 1 de esto. Arika ya está mucho mejor. Y pues... no hemos podido dormir bien porque Arika ha estado llorando toda la noche, me cago en todo. Así que vayan a dormir ya todos, así no se puede. Vete a dormir, hombre. Ha dormido mal. Y ha dormido mal también. Pero antes de dormir, como prepararnos una sopita los tres. Y veamos si podemos moderar esto primero. No, tampoco tengo madera. Así que... ¿cuánto necesito para esto? 2. Así que vamos a hacer 3. Porque después que se nos apaga. Ahora que le pasa algo muy grave, lloró toda la noche. Pues, hombres, de verdad no sé qué carajo le pasa a Arika. Bien. Vamos aquí. Y prepáranos esta sopa para 2 y una sopa para 1. Ya dormimos bastante, aquí ha dormido mal, hombre. Vamos a llevarle una... No. Tú sigue ahí. Y tú dale comida a este pobre hombre. Ya. Está enferma, tiene hambre, está triste. Ya tenemos medicina. Y tenemos alimento. Tú come ahí. Muy bien, una sopa. Bien. Ya comió este hombre. Marco ya comió también. Y Arika, pues, van a comer algo y luego te acuestas a dormir, ¿puede ser? Sí, por ahí se quita la enfermedad. Y una sopa para una persona. Que no tengo ni leña. La leña me sale caro. Vamos a ver si viene alguien hoy. Si no, paso el turno. Daría tomar una taza de café. Pues todo el mundo quiere algo y no se consigue tan fácil. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí en la mesa de trabajo de armas y ese estilo de cosas. A ver, primero mejorar. ¿Cuánto sale mejorar esto? Pues joder,
Mil y un cosas nos quita. Bien. ¿Puedo hacer una de sierra? La voy a hacer porque siempre viene en falta. Puedo hacer... Vamos a hacer todo. Nunca sabe. Y bueno, parece que ya nadie viene hoy. Bueno, linda casa. Veamos cómo está Marco. Está muy cansado. Marika sigue... Se le ha quitado algo. No sé qué fue, no lo leí. Pero sigue enferma y está triste. Y Pale sigue durmiendo mal y está triste. Bien. Vamos, este hombre no quiere dormir, por Dios. Así que vamos a pasar el día. Qué leches. Y ya es de noche. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Podría ir... No lo sé. Vamos a ir a la obra de construcción. Vamos a llevar una de estas y una de estas. Debo tener mucho cuidado con los francotiradores, es verdad. Así que... ¿A quién mandé, tío? ¿A quién mandé? Me cago en todo. No gestioné. El promotor permitió que los apartamentos se terminarían para como fuera. Udir. Me cago. A quien mandé y de paso al peor lugar. No marqué eso por rato. Así que tal vez para el francotirador venga de 10. Vamos a ver, podemos bajar por aquí. Sí. ¿Qué aquí? ¿Pasan los francotiradores? No sé dónde están. Botellas, componentes y madera. ¿Puedo ir para acá? No, por acá tampoco. No, tengo que subir. Ok, ¿y para acá arriba cómo llegamos? Tampoco sabemos llegar ahí. Echamos unos tiros. ¿Qué tenemos aquí? Pues del otro lado hay cosas, pero en realidad no sé cómo llegar. Tenemos que subir por aquí. Vamos a ver. Más componentes los agarra por si acaso. Ya que me están metiendo en falta. Y... el francotirador debe estar por aquí. Si es que está. Lo bueno que tengo, no traje. De haber cosas. Bien, más componentes, vamos a agarrarlo y ya después lo dejaré por ahí. Vamos a ver qué hay aquí. No, pero... aquí viene el reclamador. Aquí está el reclamador. No sé, me parece que fue aquí. A ver. Vean. Ahí está. Claro que sí. Llego a ese tipo. Vean, puse un montículo de arena aquí, por lo tanto no puedo subir hasta él sin que me descubra, claro. Vamos a ver si hay cosas aquí, pero joder, ahí se lee la sombra y todo. Me estoy jugando, ya lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Y pues vamos a bajar, pasamos por esta planta de madera y llegamos hasta acá. Creí ver movimiento por aquí. No, en la cortina. Ven acá. Corre. ¿Cómo llego a ese lado? A ver. Por aquí. Llega. Así que sí o sí tengo que abrir aquí. Me tengo que acercar increíblemente. Espero que no me vea. No me ha visto. Le he dado. Uy, son dos. Mira cómo hace ruido. No, esto no me gusta. Una mujer recogiendo. Ay, tipo. Creo que por aquí que se tiene que subir. No sé, ya era. Vaya. Allá. No. Sí o sí hay que abrir aquí. Thank you.
hacía ruido. Cuarto. Qué puto. Si tuviese un arma, créanme que los cago a tiro, pero no tengo. Ya vendré en un futuro. Los cagaré a tiro. Vamos, vale, vamos, vale. No tenemos tiempo y hay muchas cosas que tenemos que revisar aquí. Es un edificio completo. Al parecer no se ve, la banda llega hasta acá. También están armados. Y el enemigo está aquí. Así que no me molesta. Ya está terminando el puzzle. Y aquí debe haber armas. Se ve que hay cosas, pero no se llega hasta ahí. Vamos, son los 2:30. Bien, abierto. Ahí debe haber una forma de subir. De haber... Por aquí creo. Por aquí, tío. O sea, sube. Ah, era por aquí. Vamos a ver. Si era por aquí. Aquí no hay nada, aquí para ocultarse. Creo. No, 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 no. A ver. ¿Qué van a hacer? ¿Están bajando o qué? ¿Con ese francotirador? ¿Qué están haciendo? Sí, sí, vienen para acá, vienen para acá. La verdad, no sé qué están haciendo, no sé si vienen para acá. Así que, sí, 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 no vamos, no vamos, no vamos. No vamos, no vamos. Mira, 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 viene, ahí viene. Lárgate, lárgate. Lárgate. Joder. Se han cabreado. Es que me vieron, o sea, iba a estar aquí, me venció, sí. Así que, no. No largamos, no me la juego con Pale. Y a vuelta, espero que no nos hayan robado por lo menos esta noche. Quisiese creer, pero no lo creo. 18. Estalló de delincuencia. Me cago en todo, ahora sí nos vamos a empezar a robar. A ver. ¿Qué nos dice Pale? Y Arika estaba enfadada y se peleó con nosotros. No ha sido fácil tranquilizarla. Pues Arika la está pasando mal. Arika está pálida y no para de toser. Parece gravemente enferma. Volvió a enfermar, me cago en todo. Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Y ya saben qué hacer. Compartir, comentar, suscribirse. O si les gustó, denle like. Lo que ustedes hagan a mí me viene bien. Así que sin más, me despido. Adiós.